Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Angol, en virtud a una denuncia por el delito de hurto simple, donde la víctima señala que mientras se encontraba junto a un amigo realizando un cambio de aceite a su vehículo, la automotriz Angola, le sustrajeron 2 millones de pesos en dinero en efectivo, el que tenía en un bolso al interior de este móvil. Bueno, el día viernes se cursó una denuncia por el delito de hurto, en la cual un afectado señalaba que mientras efectuaba un cambio de aceite en un taller mecánico de esta ciudad, se percató que desde un bolso le fue sustraído la cantidad de 2 millones de pesos en dinero en efectivo. De acuerdo a las diligencias que efectuó personal investigador de esta brigada, recabando entrevistas, inspección del sitio de suceso, como también la revisión de cámaras de seguridad, permitieron establecer que quien tendría participación en estos hechos era un acompañante, un amigo del propio afectado, quien pocos momentos después de cometer el delito se fue del taller argumentando una diligencia que tenía que practicar. A la inspección del sitio del suceso y análisis de las cámaras de seguridad del taller establecieron que la única persona que ingresó al vehículo fue el amigo de la víctima, por lo que en reiteradas ocasiones los detectives se trasladaron al domicilio de este, el cual no se encontraba habitado. En base a estos antecedentes, el día lunes recién pasado, se logró la ubicación de esta persona, quien se presentó en dependencias de este cuartel, lográndose recuperar la cantidad de 1.100.000 pesos en dinero en efectivo. ¿El resto del dinero? Según la declaración del imputado, ese dinero lo gastó en diversas compras, en diversión, y confesó plenamente la autoría en este delito. Debemos señalar que las cámaras de seguridad jugaron un papel importante, ya que en primera instancia se estaba culpando a los trabajadores de la automotriz, ya que el bolso se encontraba al interior del vehículo.